Chicos, tengo noticias. La primera es que voy a andar por México, así es, voy a viajar para allá, voy a andar por julio, probablemente para cuando ya estén viendo este video ya esté allá. Voy a andar por Puebla un buen rato, así que si me cruzan por la calle, acérquense, saluden. No sé cuántos de ustedes sean de Puebla, pero bueno, yo les aviso. Segundo, Francia, y guachos, suscríbanse, ya estamos muy cerca de los 200.000 suscriptores. Échenme una mano, estamos en la carrera para llegar. Bueno chicos, llegó la hora de chitear por completo la 3DS. Se acabaron sus días de gracia, fueron 10 años constantes de comprar todo, pero hoy eso se acabó. Probablemente este va a ser uno de los videos que más me va a doler grabar del canal. Ustedes ya saben que esta Nintendo 3DS tiene un valor sentimental muy grande para mí. Me acompañó durante toda mi secundaria, durante todo mi desarrollo de personaje, en mi arco de ser un Wizard nivel 73. Amigo, yo en mi pasado era Geometry Dash Kid, Dios mío. Yo me acuerdo que era un Sonic fan, me encantaba Shadow. Me represento. El desayuno se toma mirando un punto fijo y deseando nunca haber nacido. Pero parece que ya ni a Nintendo le importa. Desde marzo de este año se cerraron todo tipo de compras y soporte oficial. Es decir que ya no van a haber actualizaciones ni se van a poder comprar ningún tipo de juego, a menos que se trate de los juegos en físico, de los cartuchos. Y oficialmente la 3DS se acaba de quedar obsoleta. Y a ver, normalmente cuando hacen esto, los juegos en físico se empiezan a inflar mucho de precio, porque como es la única forma de jugar algún juego de forma oficial, todos los que tienen estos cartuchos empiezan a subir de precio hasta el punto de que terminan pidiendo barbaridades de plata por un juego. Algo así como lo que le pasó a la Nintendo DS, que si yo hoy me quisiera comprar un juego de Pokémon para esta consola, tendría que pagar $300. Así que perdón, pero yo no pienso meterme en ese mercado, así que hoy voy a hackear la 3DS que tengo hace más de 10 años y acompáñenme a ver qué se puede hacer con una de estas. ¡Ah, dale! ¡Ah, lo voy a comprar! ¡$50! Creo que yo tenía un lugar. G2A es como un Amazon en el que van a encontrar todo lo que busquen y las cosas van a costar menos de lo que normalmente saldrían. Por ejemplo, si quisiéramos comprar el Xbox Game Pass, normalmente nos estaría costando unos $12, mientras que en G2A solamente cuesta 6. Y obviamente la razón por la que es conocida esta tienda, cualquier juego que quieran acá va a estar más barato. Minecraft, Game Pass, tarjetas de Nintendo y ¿se acuerdan del Forza que salía a $50? Bueno, acá solamente por 35 lo tendría. O ahora está el evento de verano, en donde van a encontrar tarjetas de Steam o Tinder muy baratas y juegos en rebajas. Pero ey, 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 está el juego de Spider-Man a $28. Amigo, es recomprable. Empezó el verano, chicos. Siempre que vamos a comprar algo, buscamos la mejor opción por un buen precio. Y déjenme les digo que G2A es esa opción. Así que bajen, cliquen en el link y después me dicen cómo les fue. En fin, continuemos con el video. La 3DS es la consola más hackeable que hay. Y amigo, no sabía todo lo que se puede hacer. Hay una barbaridad de ports raros que se pueden instalar. Se le puede instalar el Doom, el FNAF o hasta Linux. Hackear una de estas es como abrir un mundo de opciones que no conocía hasta que lo hice. ¡No tiene sentido! Pero antes de hackearla, primero tenemos que entender cómo se hackea una de estas consolas. Y es que a lo largo del tiempo existieron múltiples formas y de hecho la 3DS fue la consola más difícil de hackear de Nintendo. La comunidad tardó más de 3 años en poder conseguirlo y lo hicieron mediante una vulnerabilidad que tenía un juego que absolutamente nadie conocía, un juego que se llamaba Cubic Ninja. Ese juego tenía un exploit que se podía aprovechar en el lector de códigos QR y que permitió instalar el primer Homebrew Channel en una Nintendo 3DS. Y ahí les va un plot twist, porque ese juego pasó del fracaso al éxito gracias a que permitía hackear la 3DS. Todo el mundo, cuando empezó a ver que se podía hackear mediante esa vulnerabilidad, empezaron a comprar y pasó a ser uno de los juegos más vendidos de la época solamente por eso, porque con uno de esos cartuchos podías liberar la 3DS. Honestamente, no tengo ni idea de qué se trata ese juego y estoy seguro que ninguno de los que lo compró tampoco. Y desde ese día empezó la carrera por el hackeo de la consola, en el que la comunidad estaba atenta a cualquier vulnerabilidad que pudieran aprovechar y Nintendo destinaba miles y miles de dólares en proteger la 3DS de la piratería. En esa época Nintendo venía de un muy mal momento porque no habían conseguido vender lo que estaban buscando vender y por eso estaban buscando la forma de exprimir cada dólar posible de la 3DS. Y por eso se pusieron a pelear de frente contra toda la piratería. O sea, en el momento en el que la gente encontraba una nueva forma de aprovechar un bug de la 3DS, salía una actualización que baneaba todo. Y tengo una anécdota de cuando iba a la secundaria que me acuerdo que me había decidido por hackear la 3DS y en esa misma semana había salido una nueva forma y cuando la quise aplicar, acababan de actualizar mi consola y ya no se podía hacer. Lo habían parcheado en la misma semana que se había encontrado la vulnerabilidad. Eso fue lo más cercano que estuve de hackear la 3DS y no pude, porque literalmente Nintendo me la actualizó antes. Pero bueno, a diferencia de esos tiempos,
juegos a día de hoy yo creo que ya ni siquiera a Nintendo le interesa vender más 3DS. Actualmente están muy enfocados en la Switch. Yo honestamente quiero comprar una, pero bueno, está caro. Ya sabemos cómo es Nintendo. Pero ya le quitaron soporte, así que hoy vamos a aprovecharla. Y la forma que existe de hackearla es descargando un montón de archivos que cuando los pasamos a la memoria de la 3DS van a modificar las configuraciones y agregar una función oculta en este botón, el botón de DSiWare. Y en el momento que apretemos ese botón va a empezar el hackeo con el primer menú. Y ese menú es el que nos va a permitir instalar el Homebrew Channel, que después vamos a usar para abrir otro menú hackeado, que ese menú hackeado nos va a permitir modificar una de las aplicaciones que vienen instaladas por defecto de la Nintendo 3DS para que se convierta en un programa hackeado que se llama FBI, que básicamente es como cualquier aplicación de explorador de archivos, pero para la 3DS. Y eso obviamente resumido, no es tan fácil, hubo que agregar un bot y hacer un montón de cosas. Y ahora sí hice todo eso y déjenme decirles que conseguí hackear la 3DS en pleno 2023. En el camino me encontré con un montón de problemas y aún me lo sigo encontrando y ahí les voy a contar por qué. Pero ahora podemos descargar cualquier archivo desde la PC y pasarlo a esto para que funcione. Estuve probando con algunas cosas y escuchen esto. La 3DS tuvo muchísimos ports raros que ninguna otra consola tiene. Porque a ver, si yo les menciono piratear alguna consola, probablemente se les venga a la cabeza piratear algún juego, quizá. Algo así como pasó con la Wii. Amigo, acabo de reventar una memoria con la Wii. Pero, ¿y si les dijera que le puedo meter el FNAF a esto? Sí, el mismo juego del que va a salir la película este año, el Five Nights at Freddy's. No se rían, siempre me costó una banda. Me puse manos a la obra a ver cómo podía descargarlo y resulta que todo es gracias a una página web que fue creada como desde el 2018 que tiene todos los links corruptos, pero todavía existe una forma de descargarlo y lo hice. Me acuerdo cuando pirateé por primera vez el Five en el celular que pesaba exactamente lo mismo, así que creo que puede funcionar. ¡Sí, amigo! ¡Amigo, le acabo de instalar el Five Nights at Freddy's a la 3DS! Este es el mismísimo FNAF 1 corriendo en una Nintendo 3DS. Es real, no es ninguna captura ni ninguna trampa, se puede jugar. ¡Miren esto! ¡Es literalmente el FNAF! Acá tengo un contador de FPS que dice que va a aproximadamente unos 30 FPS. Son las 12 a.m, tenemos el 99%... Me asusté. Los juegos de terror son mi debilidad, amigo. O sea, miren, acá está el chabón de la llamada. Pará, lo redurmieron. Amigo, pero pará, no pasaba en la noche 1 esto. Ay, no, los juegos de terror. ¡Ah! Amigo, pero es la noche 1, aguantó un toque. Boludo, estaba por decir que me reasustaban los juegos de terror. Ya no quiero grabar, boludo. Ya me parecía raro que le hubiera saltado el animatrónico al chabón de la llamada, pero amigo, yo le había dado a la noche 1. Y así como se puede jugar a este, también están el segundo y el tercero disponibles. Y no es que hayan salido estos juegos oficialmente. No es que Scott dijo, ya sé, necesitamos público de 3DS. Sí, eso no faltaba definitivamente. Sino que todos estos juegos raros fueron creados por la comunidad. Y definitivamente la comunidad de la 3DS estaba muy perturbada. Existe el port de cualquier juego que se les pueda llegar a ocurrir para la 3DS. Y en eso que estaba pensando y buscando las cosas, se me ocurrió instalar el Doom. Así es, chicos, actualmente existe una forma de que la 3DS corra el Doom. Pero déjenme les digo que conseguí instalar algo mucho mejor que simplemente el Doom. Instalé el Quake 2. Ok, esto no está saliendo como debería salir. Bueno, instalé el Quake 2, no es broma, vean esto, se puede jugar, es el mismo juego de PC que se usa para las pruebas de Ray Tracing, pero corriendo en una consola de hace 10 años. Encima están un toque bugueado los gráficos, pero como pueden ver ahí puede correr a 60 FPS. Les dije que era una locura lo que una 3DS podía hacer y acá les tengo la prueba, jugamos al Quake y al Five Nights y podría seguir más, pero creo que es suficiente para explicar el punto. Ah, y por si se lo preguntan, sí, el Doom está disponible, pero ¿se acuerdan cuando les dije que todavía había muchos problemas? Bueno, yo no tuve la suerte de poder instalarlo en mi consola, no sé si será por errores o porque no es compatible especialmente con la mía. Cuando lo abro se congela y se muere, así que no creo que pueda mostrarles el Doom por acá, pero no creo que sea un problema. De verdad la 3DS me fascina, ya me encantaba antes cuando estaba de stock, pero ahora me gusta aún más. Y esto que vimos apenas es una de las cosas que se pueden hacer. La cantidad de posibilidades, lo especial que se vuelve cuando puedes jugar a todo, hacen que la 3DS sea mi consola favorita por el momento. Honestamente creo que después de la Switch es la mejor consola de Nintendo que podemos comprar. Es sin duda la que mejor envejeció y creo que ahora entiendo más la fiebre por la 3DS. Y ahí les va mi unpopular opinion, yo creo que la 3DS es mucho mejor que la Wii. Sí, la Wii fue una gran consola, pero en mi opinión la 3DS fue una consola infravalorada. Y déjenme les explico, porque la Wii fue la séptima consola más vendida de la historia, fue clave para jugar con amigos y hasta la Nintendo DS fue la segunda más vendida de la historia, mientras que la 3DS está como en el puesto 13. Lo que pasó es que a la gente no le llamaba tanto la atención porque justo acaba de salir de la Nintendo DS y yo creo que muchas de las personas pensaban
porque la DS y la 3DS eran prácticamente lo mismo y por eso no la compraban tanto. Además de que la 3DS siempre fue una consola cara y bueno, claramente la gente no se va a pelear por comprar algo caro, no se vendió tanto y esa es la razón por la que existen tantas versiones de esta consola, porque Nintendo se la pasaba intentando sacar variantes cada vez más baratas para que alguien las comprara. Salió la Nintendo 3DS normal, la 3DS XL, la New Nintendo 3DS, la New Nintendo 3DS XL, la 2DS, la New 2DS y todo el tiempo salió una nueva variante de la 3DS para que alguien la comprara. Se nota todo el presupuesto que hubo atrás, porque al menos, en mi opinión, la 3DS acumula los mejores juegos de Nintendo. En una podés jugar al Wii Sports y en la otra vivir la mejor época de Nintendo. En mi popular opinión, creo que la 3DS fue un mejor producto, pero que consiguió vender menos y tuvo menos popularidad. Y la mejor prueba que puedo darles de esto es que hay una fiebre de la 3DS en pleno 2023. ¿Por qué hay una fiebre por la 3DS y no por la DS o por la Wii? Simplemente fue la que mejor envejeció. Y me voy a ir antes de la funa. Chicos, suscríbanse para los 200k. Gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video y bye.